Sí, ¿cómo partir? Quizás, quizás la mejor forma de, de partir a entender esto es a partir de, de sus orígenes, a partir de las inquietudes que, que tienen sus, sus co-creadores. Y podríamos partir reconociendo, por ejemplo, que, que Imsu Kimber fue una mujer que nació en Corea, en el núcleo de una familia tradicional que tenía serias expectativas profesionales para ella, particularmente de que continuara con el negocio farmacéutico, porque mira, qué curioso, la familia de Insu Kimber estaba dedicada a la farmacéutica, entonces ella estudió farmacia, eh, sabía que lo que querían sus padres para ella era concretamente que sea, además de una mujer que pueda... Eh, o sea, ella tenía solo dos opciones: o se dedicaba a la farmacéutica o se dedicaba a ser una buena ama de casa. Esas eran las dos expectativas familiares. No, no había otra, no había otra expectativa y no había otra oportunidad que no sea: o te dedicas al negocio familiar o te dedicas a ser una, una excelente ama de casa. Y bueno, optó por dedicarse a la farmacéutica y fue lo que empezó por estudiar en Corea hasta que se le presentó la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para continuar con sus estudios de posgrado también en farmacéutica. Y en los Estados Unidos empezó a trabajar en un laboratorio, como era una mujer muy delicada, que también es otra, creo yo, eh, es otro atributo, otra característica interesante que hace que hace, creo yo, parte importante también de, de la manera como se posicionaba IMSO en el trabajo. Ella empezó a trabajar en un laboratorio de ratas, estaban investigando algún fármaco para el, para el cáncer, y como era una mujer muy delicada, era la persona que se encargaba de, de canular a las ratitas, ¿no? porque ustedes saben que canular, es decir, este, meter una aguja en la vena es algo... En un animal tan delicado, algo tan peligroso como que si entra un poco de aire le revientas las venas al animalito. Y bueno, Imsu empezó a ganar mucho dinero haciendo eso, porque era una de las pocas personas que lo sabía hacer muy bien. Y en su paso por los Estados Unidos, Imsu Kimber descubre algo que es muy importante para ella: que los jóvenes pueden elegir y pueden decidir sobre su futuro también. Contrariamente a lo que ocurría en Corea, donde ya había algo, digamos, tu futuro ya estaba, no lo escribías tú, tu futuro lo escribía alguien más, eh, se da cuenta de que puede ya decidir y se empieza a interesar por, por algo en lo que había estado interesada mucho tiempo, que era ayudar a las personas, y elige estudiar trabajo social. Estudió tres años de trabajo social silenciosamente sin que su familia lo supiera. Su familia se enteró posteriormente de que ella había estudiado trabajo social y empezó a dedicarse a eso, fue a Palo Alto, eh, empezó con empezó la terapia familiar, empezó estudiando en el Instituto Familiar de Chicago, empezó como probablemente hemos empezado la mayoría, fascinados por la lectura de del trabajo de milton erickson fascinada por la manera como milton erickson lograba el cambio con las personas con las que trabajaba dice insu Kimber que se quedó muy sorprendida con su lectura de j haley particularmente con el tácticas de poder de jesucristo que me parece que es un libro yo lo leí hace muchos años y por ahí se tiene algún recuerdo mucho más este, exacto y concreto pero bueno son las es un libro sobre las técnicas de milton erickson y es un libro como todos los libros de jay haley bastante bien escritos y llegó a palo alto para estudiar terapia de resolución de problemas y empezó a estudiar con un señor llamado john wickland que era parte y miembro de este grupo asombroso que estaba haciendo locuras en palo alto y por otro lado por otro lado, tenemos a Steve D. Chaser, eh, que se convirtió después en su esposo, que era un trabajador social también. Era un tipo que se dedicaba particularmente a la música, era saxofonista de jazz, era hijo de un ingeniero eléctrico y de una cantante de ópera en Milwaukee. Un tipo muy interesado por la filosofía que un día se encuentra en una biblioteca estaba en una biblioteca esperando a un amigo el amigo tarda muchísimo en llegar y Steve se pone a revisar precisamente eh, los libros que habían en el área de psicología es como que se encontró parado esperando a su amigo en medio de los anaqueles de psicología y coge un libro y coge otro y dice qué aburrida puede ser la psicología y qué innecesaria puede ser la psicología no y además qué tan mal escritos están los libros de psicología, hasta que se topa con un libro de un tal Milton Erickson y le voló la cabeza. En los minutos que tuvo entre leer a Erickson y esperar que llegara su amigo, le voló la cabeza la manera como Milton Erickson hacía su trabajo, cómo lograba el cambio con la gente. Y él decía, tiene que haber alguna regla y algún patrón que use Milton Erickson a pesar de que Erickson decía que no seguía ninguna regla siempre que se use el lenguaje, se usa una determinada regla. Y se propuso estudiar el trabajo de Milton Erickson y encontró que había particularmente en todo el trabajo documentado de Erickson, que es vasto, no, no, no es poco, bueno, Erickson escribió poco sobre el trabajo suyo, pero mucha gente escribió muchísimo sobre el trabajo que hacía Erickson. Y dice Schaefer que encontró que Erickson seguía cuatro reglas. O sea, clasificó los casos de Milton Erickson en cuatro pilas muy bien entendidas. La pila 1, la pila 2, la pila 3, la pila 4. Y la pila 5 era la pila de, de situaciones que no tenían explicación. La 1, la 2, la 3 y la 4 tenían alguna explicación. La 5 ninguna. Y decidió empezar a hacer terapia de la manera como... Lo hacía Milton Erickson hasta que se dio cuenta porque vio una grabación de Milton Erickson de que lo estaba haciendo todo mal de que no había entendido bien el trabajo de Milton Erickson llegando a la conclusión de que su enfoque terapéutico era resultado de un malentendido y una mala comprensión del trabajo de Milton Erickson Steve D. Chaser no era psicólogo es más no le gustaba la psicología. De manera que la simplicidad del enfoque centrado en soluciones tiene que ver particularmente con el hecho de que es un enfoque terapéutico creado al margen de la psicología y creado al margen de los discursos psicopatológicos. ¿Ok? No hay nada que tenga que ver con psicología, no hay nada que tenga que ver con personalidad, no hay nada que tenga que ver con estos discursos y conceptos. Este, muy, muy, muy hegemónicos que están ahí presentes en, en el trabajo y en la educación que, que recibimos. Eh, Steve D. Chaser, cuando le preguntan entonces qué cosa es esto de la terapia breve central en soluciones, porque por un lado vemos que es esto, por otro lado, usted podría definir qué cosa es, de dónde proviene, si es posestructuralista, ya, ya saben, todas las preguntas que se hacen para intentar de encontrar una explicación. Y Steve D. Jaser decía algo con lo que me voy volviendo cada vez más a lo que empecé a suscribir y probablemente, si entendí bien lo que decía Ilse cuando hablaba de lo que pensaba Eduardo Villar, eh, creo poder estar de acuerdo. Me interesan cada vez menos preguntarme qué es. Me parece que la pregunta qué es eh, no es una pregunta fundamental. Eh, y yo concluyo, y uno son cosas que uno se da cuenta con el tiempo, ¿no? uno se da cuenta con los años y con la práctica. Steve D. Chaser decía: esto es hacer terapia nada más. Eh, no es otra cosa que hacer terapia. ¿Qué hacemos? Hacer terapia. Ya, pero en la terapia eh, hay algunas. Bueno, entonces, ¿qué cosa tú has visto de lo que yo he venido haciendo en esta sesión de terapia? Bueno, he visto esto, esto, bueno, eso es lo que hago. Eso que ves, eso es lo que hago. Llámale terapia, llámale. Yo diría y preferiría que le llames eso que ves. ¿Qué cosa hace Steve D. Chaser? Eso que ves. Que no es lo mismo en cada situación y que se singulariza, considerando la singularidad de las personas también. Entonces, Steve D. Chaser llega a Palo Alto. En Palo Alto se conoce que las actividades laborales y de investigación terminaban a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se cerraba el kiosco, se cerraba todo. Y la señora Imsu Kimber, que tenía un apetito y una curiosidad voraz por aprender más de la terapia, le exigía a John Wickland y le decía, quiero seguir trabajando, o sea, ustedes cierran muy temprano. Y Wickland le dijo, mira, ¿quieres saber en qué ocupar tu tiempo, hay un loco que está por ahí estudiando el cambio y todo lo que hacemos, ¿por qué cuando cerramos a las dos no te vas a verlo a discutir con él, a conversar y a seguir aprendiendo y de pronto a colaborar juntos? Bueno, ese loco que estaba haciendo cosas, ese loco que estaba investigando, ese loco que estaba trabajando desquiciadamente todo el día pensando en en cómo se lograba eso que llamamos cambio era Steve Dijasser. Y se conocen en Palo Alto, empiezan a trabajar juntos, se enamoran y deciden volver a Milwaukee, de donde era originario Steve Dijasser, para fundar y para crear el Mental Research Institute del Medio Oeste. Es decir, querían llevar el trabajo de Palo Alto a Milwaukee. Pero en el camino... La gente que visitaba Milwaukee, porque Steve D. Chaser en ese momento empezó a escribir un boletín. Un boletín llamado eh, The Underground Railroad, eh, que se traduce como el tren subterráneo. En homenaje a este tren que transportaba esclavos negros en los Estados Unidos de un estado a otro para obtener la libertad. Hay una serie fantástica en Amazon que se llama The Underground Railroad que. Que está escrita por un cineasta maravilloso que se llama Barry Jenkins y que está basada en una novela de Colson Whitehead que ganó el premio Pulitzer, que se llama eh, The Underground Railroad, el trap subterráneo. Eh, Steve D. Chaser empezó a escribir un boletín y lo repartía como se repartían antes las cosas, no por el correo convencional. Un boletín que llegaba a mucha gente con la lentitud con la que nos comunicábamos, probablemente hace unos años. Y empezaron a recibir visita en Milwaukee. Y ellos trabajaron en su casa porque no tenían dinero para tener un centro como el de Palo Alto. Trabajaron en su casa, rompieron una pared, instalaron un vidrio de, de, de visión unidireccional y tenían las puertas abiertas para que el que quería entrara y mirase cómo se hacía la terapia, porque era una cosa muy abierta. Era una cosa de entrar y estar mirando todo el día lo que la gente hacía en terapia. Se grababa todo lo que se hacía y al final de la tarde veían lo que estaban haciendo. Miraban las grabaciones de todo lo que habían hecho porque empezaron a construir una teoría que partió de la práctica, de la observación de la práctica, utilizando el método inductivo. ¿Ok? Empezaron a hacer y del hacer empezaron a generar reflexiones que concluyeron y empezaron a determinar una teoría. Las visitas que recibían afirmaban que lo que ellos estaban haciendo no tenía absolutamente nada que ver con la terapia que estaban haciendo en Palo Alto. Y ellos se quedaron completamente sorprendidos con esa afirmación, con esa percepción. Y se interesaron en saber cómo es que ustedes llegan a creer que no estamos haciendo lo que hacemos en Palo Alto. Y la gente decía, a ver, en Palo Alto se están interesando básicamente John Wickland. La primera pregunta o toda la indagación que se hace es para indagar la relación que tienen las personas con el problema. Es decir, los intentos de solución fallido. Cómo la gente está intentando darle solución a un problema. Eso es lo que están interesándose fundamentalmente en Palo Alto. Ustedes aquí, o por lo menos Insu Kimber, está muy interesada en los detalles, o sea, mientras John Wickland se interesa en los detalles acerca de cómo la gente está intentando arreglar algo, ustedes están interesando en saber qué es lo que la gente está deseando que ocurra como resultado de la terapia. Es decir, se están interesando en descubrir la diferencia, qué es lo que la gente espera que sea distinto como resultado de la conversación. Eso es fundamentalmente el interés en el que ustedes le están poniendo muchísimos detalles. Claro, pare, pareciera algo eh, simple, no es mucho el cambio, pero el inicio del, del camino eh, diferente o la, la misma pregunta, ¿no? Se eh, va por un transitar diferente. Exacto, exacto. Y eso tiene que ver un poco con, la, con lo que pasa en la transición que hacen de Palo Alto a Milwaukee. Eh, el camino de esa transición es muy importante porque ellos empiezan a interesarse también por otros trabajos y empiezan a contaminar lo que hacían de otros trabajos. Cuenta la historia que el verdadero creador de la terapia breve centrada en soluciones, que el origen del enfoque centrado en soluciones está en el trabajo de un trabajador social llamado Dom Naron. Se escribe Don, como decir Don, Don Ilse, Don Juan, Don Carlos, Don Pedro, Don Norum. Un trabajador social en Milwaukee a, a quien la revista Family Process le rechazó una y otra vez un trabajo de investigación que se llamaba La familia tiene la solución. Don naron trabajaba en esa época, en los 70, miren qué... De hecho, el eh, Don Naron envió su investigación a Family Process y le dijeron: no te vamos a publicar esto, no te vamos a publicar esto. Y se lo publicaron en el año 2001, o sea, en el año 2001 la revista reconoció recién el aporte que había tenido este señor en toda la disciplina de la terapia breve central de soluciones y probablemente también en otras disciplinas como germen en el año 2001, es decir, es un señor que anduvo adelantado 20 años a su época. Un señor cuya comprensión de su trabajo llegó demasiado tarde. Demasiado tarde para, digamos, en la divulgación, pero muy temprano para, para lo que hicieron Steve D. chaser e Imsu Kimber. Dicen que domnaron era visto como un tipo excéntrico en el hospital de Milwaukee, donde coincidentemente también trabajaba con Imsu Kimber y con Steve shaser y con mucha gente que después llegó a conformar el equipo de, de Milwaukee, que es como que se conoce el equipo creador de este enfoque. Don Naron decía que la familia llega a la consulta con la solución ya. Don Naron decía: la, 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 la primera sesión de terapia es la sesión del cambio que viene después. El cambio ocurre todo el tiempo. Por lo tanto, la familia viene a terapia a darle continuidad al cambio. Es decir, la gente llega eh, a la terapia con historias que tienen ya una fuerte carga de sentido respecto a lo que desean y a cómo quieren vivir su vida. O sea, se, se, se parte la terapia siempre de algo que tiene una fuerte carga de sentido para las familias. No se parte la terapia pensando que la familia viene en blanco y que hay algo que enseñarle porque no sabe, porque no lo aprendió, porque no. No, la familia ya tiene. Y miren, ¿cuál era la práctica de este señor Don Naron? Dice que Don Naron cuando estaba de guardia y tomaba las, las llamadas para agendar las citas, tomaba el teléfono y se quedaba 20, 30 minutos conversando con, con quien llamara a solicitar la consulta. Y cuando colgaba el teléfono le decían, hey, te olvidaste de agendar la cita. Y él decía, no, no es necesario. Como que no es necesario. La gente está llamando a sacar una cita y tú no estás agendándola. No, ya se dieron cuenta de qué es lo que estaban necesitando para seguir adelante y si es necesario, volverán a llamar. Dicen, pero ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás loco? ¿Qué? ¿Y qué era lo que hacía Don Naron? Don Naron le, digamos, tenía un modo particular de conversar y le encantaba indagar qué era lo que venía haciendo ya la familia al margen del problema. Lo que, lo que después el equipo de Milwaukee en una primera etapa le llamó el cambio pretratamiento. El cambio pretratamiento, que se convirtió en una técnica que consistía en, si es que Ilse me llamaba para pedir una cita, yo le decía a Ilse, oye, vas a tener una cita con Jorge Ayala, y es muy probable que la primera pregunta que te lance Jorge Ayala es, ¿qué ha ido mejor entre este momento que solicitas la cita y el día que vienes a la consulta? Así que atento a eso. De manera que la gente ya con esa, con esa, no sé cómo llamarlo, eh, con esa no sé si es un artilugio, no sé, la gente empezaba ya a prestarle más atención a lo que iba mejor. La gente empezaba a poner atención no solamente al problema, sino también a los momentos excepcionales, a los momentos al margen del problema. De manera que cuando llegaban a la consulta, estos señores le preguntaban, ¿qué ha ido mejor desde que llamaste por aquí? Y ese material era el material de partida. Para hacer el trabajo. Eso así adornaron. Le preguntaba a la gente, ok, están teniendo este problema, ¿qué ocurre cuando no tienen ustedes este problema? ¿Qué están haciendo cuando cuando las cosas son diferentes? Y conversaba brevemente con la persona y hasta el punto de hacerle notar a la persona que lo único que tiene que hacer es más de lo que funciona. Que se convierte en una de las tres reglas de Steve D. Chaser, ¿no? Steve D. Chaser tenía tres reglas. Decía, si no está roto, no lo arregles. A los psicólogos les encanta meter sus narices en donde no les corresponde. Les encanta prestar atención y, e invitarse donde no han sido invitados. Si no está roto, no lo arregles. Si hay algo que para la familia no supone un problema, no lo conviertas en uno. El punto número dos. Si algo no funciona, decía Steve, haz algo diferente. Si algo no funciona, haz algo diferente en el sentido de la lógica que me parecía alberiste que era el que decía que era una señal de locura intentar solucionar algo haciendo más de lo, que, de lo mismo que no funciona y en la tercera regla se la vemos a Dom naron si algo funciona haz más de lo mismo y Dom naron empezó a desarrollar algunos talleres que se llamaban precisamente la familia tiene la solución y bueno ahí estaba steve d y serim Zuckimber, bebiendo de eso de tan, tan Tan es así que Don Narum después pasó a trabajar con ellos en Milwaukee y se sorprendió muchísimo cuando llegó y vio que estaban haciendo todo lo que él hacía. Y les dijo, finalmente no era una locura esto que yo estaba haciendo. Finalmente no era tan loco esto que estaba haciendo yo. Lo están haciendo ahora ustedes. Están trabajando confiando en que la familia, la gente y todo aquel que viene a terapia viene ya con los recursos necesarios. Para el cambio, y que la primera sesión de terapia no es más que la sesión del cambio que viene después. No consiste sí. en otra cosa que no sea darle continuidad a ese cambio. Buenas, Jorge. Hola. Quiere hacer una preguntita. Me sí. quedo con el, con el primero de estos tres cosas, eh, que ya me olvidé la palabra, los criterios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora con tal auge de la violencia, ¿Qué pasa uh -huh. en una relación o en una familia donde hay mucha violencia que no es vista por la familia como tal? O sea, violencia psicológica, por ejemplo. No es un problema para, por ejemplo, en el caso de violencia de género, para la mujer porque no lo ve como tal. Ahí no, no metemos la dudita, por ejemplo. O sea, si ellos no pretenden arreglar eso, que nosotros sí vemos como un problema. Ok, aquí probablemente venga... Digamos, pod podríamos utilizar aquí otro principio que también es fundamental. El principio de que, por lo general, la solución no tiene nada que ver con el problema y el problema no tiene nada que ver con la solución. Es decir, podrías empezar a desarrollar tu trabajo en una situación donde podría existir la violencia, donde podría estar existiendo alguna situación de violencia pero si tienes una pareja o bien una familia que tiene el deseo de hacer mejor las cosas si viene una familia con la que estás relacionándote interesada en cocrear interesada en construir una imagen del futuro diferente a la imagen que tenían ellos del futuro o diferente a lo que está sucediendo ahora. No hay necesidad de tener que abrir una conversación donde se abra espacio para, para hablar del problema, el problema de la violencia. Confiamos en que cuando algo empieza a ir mejor, otras cosas más empiezan a transformarse, empiezan a cambiar y todo eso empieza a generar una diferencia. Por ejemplo, la semana pasada estuve con una pareja española eh, y... Ella en la primera sesión por ahí como que anecdóticamente contó o dio cuenta de un problema grave que ella tiene con el insomnio, eh, una relación casi patológica con el sueño, decía ella. Es como que no puedo dormir y eso nos ha traído muchos problemas y yo a las 2 de la mañana me despierto y ya no puedo volver a dormir o volver a dormir me cuesta, por lo tanto tengo que salir de la cama, me voy a otra habitación, porque si me quedo a las 2 de la mañana en la cama puedo... Eh, molestar el sueño de él. Me puedo mover, puedo encender la luz. Quiero coger un libro, quiero poner música, miro el celular. Entonces me tengo que ir a otra habitación. Y eso nos ha generado muchos problemas. Lo contó como, como que lo contó de pasada, porque no era tan importante en el correlato que se empezaba a establecer ahí como resultado de la conversación. La semana pasada tuvimos la tercera sesión y yo parto siempre preguntando qué ha ido mejor. Y me contaron que se habían encontrado hace cuatro días porque él había estado en. Ellos son de Valencia y ella estaba en Madrid visitando a sus padres que estaban visitando Europa. Sus padres son venezolanos. Y les pregunté qué ha ido mejor y dijeron: Bueno, sí, ya no tenemos las peleas que tenemos antes, ya sabemos negociar las peleas, bla, bla, bla. ¿Qué más ha ido mejor? Ah, esto, esto. ¿Y qué más ha ido mejor? Y la chica dicen bueno, en el sexo nos está yendo increíblemente bien, hemos recuperado, este, y yo le decía, ¿cómo es que han recuperado? A ver, cuéntenme un poco. Le decía, no, nosotros peleábamos hasta, teniendo sexo peleábamos, hasta, hasta en eso peleábamos, o sea, hasta eso terminaba muy, muy mal. Ok, ¿y cómo están haciéndole ahora? No, ahora estamos mucho más cariñosos, mucho más bla, bla, bla. Ok, ¿y qué ha ido mejor como efecto de sentir que están más conectados, más cerca? Y la chica dice, ¿qué crees que estoy? Has, llevo cuatro días durmiendo de largo y de corrido. Llevo cuatro días durmiendo así relajadamente y durmiendo súper bien. Ok, ¿y esto tiene alguna relación con el sexo y con cómo han recuperado la vida sexual? Y ella dice, estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Qué hay en las relaciones que están teniendo ahora que te está produciendo ese relajo que no tenías y empezó a contar. Nunca hablamos del insomnio, nunca el insomnio fue un tema central de las conversaciones, nunca el insomnio fue un punto de partida, un punto de llegada, no lo, inda no. Pero fíjate, a la tercera sesión llevaba cuatro días durmiendo bastante bien, casi casi sin insomnio, sin usar fármacos ni nada. Llega llega el dormir mejor como resultado y condición de otras condiciones que empezaron a, a ir mejor. Ahora, hay un enfoque de trabajo en Australia que está especializado en la violencia, particularmente en las familias donde, donde hay violencia contra los pequeños, contra los hijos. Es un proyecto que se ha convertido ya desde hace muchos años en política pública en Australia y lo utilizan en muchos países de Europa. Se llama Signs of Safety, que traducido a lo español sería como señales de seguridad, que es un enfoque centrado en soluciones y en la seguridad del niño, que tiene como punto de partida una idea fundamental. No hay que separar nunca a la familia hasta que se muestre lo contrario. Ok, tampoco somos tan ingenuos. Pero ellos dicen, todo el trabajo social ha sido el trabajo de, ahí donde hay problema familiar, sacar a los niños, llevarlos a un orfanato y trabajar separadamente con los niños y separadamente con la familia, con los papás, y separadamente con el papá y separadamente con la mamá, y empezamos a, a generar este, a, a, a destruir esa integridad o esa unidad familiar. Entonces, Sign of Safety tiene un punto de partida y es que con la familia, los problemas familiares se trabaja con la familia. Eh, se trabaja para aumentar las posibilidades de que toda la familia completa pueda, pueda dar cuenta de los recursos y toda la familia completa pueda participar en la recuperación, no trabajar parceladamente o en silos. ¿Por qué les hablo de Sign of Safety? Porque Andrew Tarnell y su compañero, que no recuerdo cuál es su nombre, empiezan a desarrollar este trabajo cuando descubren algo muy importante, ¿no? Digamos, su interés por hacer este trabajo y por tratar de encontrar un trabajo que se adecue a lo que habían encontrado, parte del hecho de que descubren que en las familias donde hay violencia, la violencia ocupa únicamente el 5% del tiempo el 5% del tiempo. El 5% del tiempo familiar, digamos que si una familia está en vigilia, de las 8 horas de vigilia, no, 12 horas que tenemos de vigilia, eh, solo el 5% lo ocupan para pelear. ¿Cuánto sería el 5% de 12? Por ahí si hay algún matemático o matemática que pueda... El 5% de 12 horas, si suponemos que son 12 las horas que pasamos en vigilia, sería cuánto tiempo? 10% es una hora con 20.000. Ok, ese es el tiempo que una es. familia ocupa para pelear. Una hora 20. Ponele sí. dos horas. Ponele dos horas. Andrew Tarnell. No. Te das cuenta porque he estudiado psicología, ¿no? <risa> <risa> bueno, a, 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 lo que, a lo que llegan es. ¿Y qué estamos haciendo con el otro 95%? ¿Por qué nuestras prácticas están interesadas y ocupadas en ese 5%? ¿Qué hay en este otro 95%? Y empiezan a indagar con las familias esto que después llaman señales de seguridad. Eh, ¿Qué están eh, Jorge, haciendo? Sí. Eh, no, no parece un. Eh, es interesante ver esto en principio: que ambas personas, entre otras tantas que, que vamos viendo uh -huh. en estos en esta transformación, este modo diferente de lectura, no vienen ni de la medicina, no, vienen de la psicología. Uh -huh. Eso, por un lado, digamos, por otro lado, el lugar que en sí tiene, no diría tanto la filosofía, sino propiamente eh, la reflexión filosófica y el hecho de que por ahí yo me imagino, ¿no? En esto que vos contabas de esta situación en donde hasta se habla de salud mental, hasta se habla uh -huh. de un lugar... Eh, que alguien te reciba y te pregunte de otra manera, yo me imagino el impacto de las personas que iban también al lugar, ¿no? Porque simplemente sí. vos vas al médico y hace una indagación de qué órgano no funciona bien. Exacto. El otro lado, toda, eh, toda esta base que estaba como sí o sí necesaria, es más, es nodular hasta hoy en lo académico, lo psicopatológico. Sí. Que alguien comience sin que esté esa manera de problematizar y que no esté lo psicopatológico, debería haber sido muy diferente, ¿no? Muy un impacto para el, el cliente, por decirlo así, o el consultante. Sí. Eso es, lo que, eso es lo que señala, por ejemplo, Michael White, que es el creador del enfoque de la terapia narrativa. Michael White dice que... Hay dos cosas que le debemos a Steve D. Chaser, ¿no? Eh, haber desafiado el hábito de la patologización, de la, o sea, en los años 70, finales de 70, inicio de los 80, desafiar el hábito de la patologización y abandonar la lógica de, del déficit. Claro, que, que es no solamente involucra una visión del hombre, sino una visión de la salud mental y por ende de, de la terapéutica, digamos, ¿no? Exacto. Es, un, es una ruptura de paradigmas. Totalmente. Y es importante reconocer que todas estas, que todos estos quiebres, rupturas paradigmáticas y, y, y que han sido, eh, digamos, que han abierto... Puertas que han abierto caminos provienen del trabajo social, específicamente. Provienen del trabajo social. Michael White, David Epstone, trabajadores sociales. Imsu Kimber, Steve D. Chaser, eh, trabajadores sociales también. O sea, desafiamos básicamente eh, la lógica del problema, la lógica del problema o la indagación problemática sigue una serie de pautas que determinan un determinado juego del lenguaje. O sea, nosotros lo que hacemos con el lenguaje es empezar a crear juegos del lenguaje. Hay un juego que jugamos con el lenguaje al relacionarnos con papá. Hay un juego del lenguaje con el que nos relacionamos cuando hablamos con mamá. De ahí que uno diga, no sé, ¿no? Yo, uno dice, yo cuando necesito algo, voy con mi papá. Cuando quiero esto, voy con papá. Pero cuando quiero esto, voy con mamá. O cuando quiero esto, voy con mis abuelos. Lo que reconocemos, cuando reconocemos eso, es que con papá y con mamá y con los abuelos establecemos un juego diferente. Y cuando uno va a una consulta de terapia que está enfocada en el problema, uno se relaciona con el profesional, con el médico o el profesional de ayuda, interesado, el profesional, en establecer un juego que sigue particularmente cinco pautas. Uno interesarte interesarse por lo que no deseas. Uno llega al médico, eso lo hemos heredado de la disciplina médica. Uno llega al médico y creo que es lógico contándole qué es lo que no quiere. No, yo a uh, el día jueves me comí un huevo frito con hot dog y me dio una cosa estomacal así terrible con la que he estado ayer y llamé a un amigo que es gastro y le dije, "Oye, pucha, sácame este problema de encima, ¿no?" <laughs> He levantado con esto, sácamelo. O sea, no lo aguanto, no lo soporto. Ok, me dijo, ¿a qué sientes? Ya, muy bien, tómate bismutol y tómate no sé qué otra cosa. Eh, partimos de lo que yo no quiero. O sea, yo no voy a decirle, oye, Edgar, necesito que me ayudes a tener un sistema, necesito que me ayudes a recuperar eh, los probios. No, difícilmente uno hace eso. Uno llega pidiéndole al médico lo que no desea, y el médico, desde lo que no deseas, empieza a interesarse por los momentos donde las cosas se ponen mal o están peor. Te duele el estómago en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿Te, te, te, te duele la cabeza en qué momentos, te pones mal en qué momentos, en qué horas, cuáles son los momentos donde el dolor crece, cuáles son las circunstancias donde, estableciendo la segunda pauta, que son las situaciones donde las cosas se ponen mal o están peor estableciendo después una tercera pauta, o sea, traslademos esto a la conversación terapéutica. El problema pasa a estar fuera de control de la persona. Es más, hasta se llega a individualizar el problema y la persona puede llegar a ser diagnosticada. La persona pasa a convertirse en objeto de una categoría de clasificación patológica, psiquiátrica, invalidando la posibilidad de que sea protagonista de su recuperación. El protagonismo de la recuperación pasa por esto, por lo que haga Bismutol, o pasa por la experticia, la pericia y la habilidad del terapeuta. Pasa por qué tanto este terapeuta está especializado en la depresión para que me ayude con mi depresión. Instalándose una cuarta pauta, la gente se siente paralizada y se siente estancada porque no sabe qué hacer, porque no le han dicho o no se han interesado en saber cómo puede hacer y pasa la gente a depender de la medicina o pasa a depender del ánimo, la habilidad y la pericia de un terapeuta. Instalándose la idea, si es que no viene la recuperación, de que probablemente más problemas vendrán. La única, que, la única esperanza que se construye es que la situación se puede agravar. Y por otro lado, Jorge, el hecho de no participar en, en el proceso de cura hace uh -huh. que siempre tengamos que recurrir a otro y no a nuestros recursos. Siempre eh, que se repita tengo, primero, se, se puede repetir y si se repite, siempre hay un otro al que tengo que recurrir o a otra cosa que tengo que recurrir que no exacto. surge de mí. Exacto, exacto, exacto. Eh, pero a nosotros nos interesan establecer otras cinco pautas con los consultantes. Nos interesa establecer una, un juego de lenguaje en la conversación que instale, uno, como primera pauta, qué es lo que deseas. Cuéntame qué estás deseando que ocurra como resultado de esta conversación, ni siquiera de la terapia, porque yo no sé si habrá un proceso de terapia. Puede ser que haya únicamente un proceso de conversación única. De hecho, siempre hay procesos de una sola conversación, ¿no? Eh, no sabemos si la gente volverá, no sabemos cuánto le tomará el proceso, eso es algo que no sabemos, no tenemos certeza de ello. Por lo tanto, nos interesa saber qué esperas que sea diferente como resultado de esta conversación. Moviéndonos e instalando la primera pauta que nos interesa, qué es lo que la gente desea, qué quiere que ocurra para que su presencia en el mundo sea distinta y empiece a cobrar sentido de qué podemos hablar que te asegure ir en dirección de eso que estás deseando que sea distinto. La segunda pauta viene por interesarnos en reconocer y en saber, oye, ¿y en qué momentos estás cerca de lograr todo eso? Ok, ¿quieres estar más tranquilo porque la tranquilidad te va a permitir relacionarte de un modo distinto con tus hijos? Y cuando eso pase, vas a estar jugando con ellos. Vas a estar muy relajado sin preocuparte por el home office, por trabajar, sino que vas a tener una pauta, te vas a sentar con ellos, vas a dejar que ellos marquen el juego. Eh, digamos, en tu visión de ser buen padre está esa imagen. Ese escenario es el escenario que va a indicar que eres un buen padre. Ok, cuéntame, ¿cuándo ha sido la última vez que has tenido una experiencia como esa? Cuéntame, ¿cuándo has estado cerca de sentir que tenías un día tranquilo? y que ofrecías tu tiempo de esa manera a tus hijos. Esa es la segunda pauta, indagar los momentos donde la gente está cerca de lo que desea o está viviendo ya lo que desea, porque sabemos que la gente no se relaciona con el problema todo el tiempo de la misma forma. Hay momentos donde estamos mucho mejor, hay momentos donde las cosas están mucho mejor. Nos interesa descubrir esos momentos porque esos momentos instalan un tercer momento, una tercera pauta en el lenguaje en el lenguaje que usamos. Nos interesamos por saber entonces cómo tomas el control de eso, cómo logras los días en que las cosas están mejor, hacer que las cosas se pongan mejor. ¿Qué piensas en esos momentos? ¿Qué haces? ¿Qué te resulta útil? ¿Quién te ayuda para poder afrontar una situación que generalmente es complicada? Para superar una situación, para saber nosotros cómo vive la gente esos momentos y cómo influye para que todo pase con la finalidad de que la gente recobre agencia personal, con la finalidad de que la gente en esa descripción y en eso que cuenta pueda poner en evidencia y pueda hacer sentido la idea de que puede tomar y puede tener el control. Instalándose con esto una cuarta pauta, la gente empieza a sentir en la conversación de que hay progreso. La gente empieza a reconocer que el cambio está sucediendo. La gente empieza a reconocer quiénes participan de eso que está deseando que suceda. ¿Qué hace? ¿Qué hacen las otras personas? ¿Qué se dicen? ¿Qué le dicen las otras personas? ¿Y cómo lo hacen? Instalándose finalmente la quinta pauta. La gente empieza a reconocer que existen posibilidades útiles en el futuro. La gente empieza a reconocer que puede ser capaz de imaginar algo que además de imaginarlo como algo deseado, lo reconoce como algo que sucede y como, lo, como algo para lo que tiene el control. A mí sí. me encanta mucho lo que dice este Fred Pollack. Fred Pollack es un antropólogo, un sociólogo, perdón, muy interesado en la década de los 50, miren, en los años 50, en la relación que tienen las culturas con el futuro y empieza a desarrollar una investigación que concluye con un libro que se llama The Image of the Future, Las imágenes del futuro, llegando a una conclusión. El ascenso y la caída de las culturas precede a la imagen del futuro que esa cultura ha desarrollado. Es decir, cuando la cuando la cultura tiene una imagen floreciente del futuro Florece. Cuando la cultura tiene una imagen muy pobre de su futuro, o es más, ni siquiera tiene una imagen del futuro, la cultura se desvanece. Es proporcional, la imagen que te haces del futuro es, pro, es proporcional a la manera como vas determinando las posibilidades de aproximarte hacia ese futuro. Es decir, si es que tú no estás escribiendo tu futuro, si es que tú no lo estás imaginando alguien más, lo está imaginando por ti. Si no escribes tú tu propio futuro, si no te relacionas con el futuro, alguien más por ahí lo está escribiendo por ti. Alguien más lo está imaginando por ti. Ilse, ¿querías decir algo? Sí, no, me parecía, eh, me voy acordando por ahí de esto, de lo que compartimos con distintos amigos, ¿no? Eh, eh, en principio, eh, hoy al comienzo puse Guillermo de Oca, ¿no? Decía que, sí. que bueno, Ocan y Abelardo habría que ver eh, la, la implosión que hicieron, digamos, la, la explosión y el cambio, con el cambio de una palabra, ¿no? El tema de las esencias, el nominalismo y el conceptualismo, pero qué interesante esto primero, primero que naturalmente vos hablas de conversación, cosa sí. que no en todas las terapias tiene un valor eh, técnico apropiado, por decir así, uh -huh. en el lado de de los discursos dominantes eh, descalifican la conversación como igual a charla, igual a el sentido común, afuera de lo terapéutico. Sí. Hay un valor en la conversación. Y hay un valor Totalmente. también en esto que está por ahí en la lógica de la ficción, está también en la cuestión de que las palabras crean vida, que las palabras crean mundo. Y esto que por ahí nosotros no nos damos cuenta que si tenemos un. Eh, discurrir del habla de manera negativa, construimos uh -huh. una realidad negativa. Y que también sí. esto, es que está como por ahí naturalizado, hablar en positivo desde aquí ahora hacia el, eh, el proyecto, lo que por ahí Adler eh, llama eh, la relación entre el proyecto, el plan de vida, eh, el estilo de vida, ya está en Adler. Esta uh -huh. cuestión de la importante de. no de, le, Por ahí. Declarar lo innecesario de la causa y del por qué, que está también en Adler, el para qué, ver más el para qué, y el hecho de crear eh, el que la persona se pueda sentir, percibir, ver desde aquello de creo que quizás nadie le preguntó y no habla. Uh -huh, exacto. No está porque todavía no está hablado. Exacto. Porque no está circulando todavía. Son historias que no están circulando. Son historias que todavía no. Y si no circulan, no, no, no cobra sentido. Sino... Hay una afirmación. Has dicho algo muy interesante, pero quiero volver sobre eso ahora mismo. Antes quiero señalar algo. Para mí hay algo que me parece fundamental, ¿no? Hay una. Peter Lang es un. Ah, ya, no, ya no sé qué cosa es Peter Lang. Eh, pero bueno. Peter Lang uh, hace una contribución que me parece muy importante. Dice Peter Lang algo que me parece muy así maravilloso no Peter Land dice que saber cómo seguir con la vida es saber cómo seguir en la conversación lo que nos lleva a otra a pensar otra cosa no hacemos cosas en la vida por la necesidad que tenemos de conversar sobre la vida hacemos cosas por la necesidad que tenemos de contarlas de compartirlas de conversar para eso probablemente estamos haciendo cosas los seres humanos para después compartirlas, para después colaborar a partir de todo eso. Ese es el primer punto. Y el segundo que me parece fundamental, el para qué. Efectivamente, esta es una, la conversación terapéutica es una conversación que se informa del para qué. ¿Para qué estás aquí hoy? ¿Para qué? No por qué. No por qué. Hay conversaciones que están enfocadas en ¿por qué estás aquí hoy? Nuestras conversaciones están más bien informadas por la pregunta: ¿para qué están aquí hoy? ¿Para qué estás aquí hoy conversando conmigo? ¿Para qué venimos? ¿Para qué nos juntamos a conversar? Que es una pregunta que está ausente de muchas conversaciones, ¿no? A veces partimos una conversación sin intenciones. Y es importante siempre partir las conversaciones terapéuticas. Descubriendo cuál será nuestra intención, porque eso es lo que va a informar el rumbo, el camino y las posibilidades que eso tome. Y el hecho por ahí de habilitar el futuro, ¿no? Sí. Eh, también eh, por ahí, o estamos muy metidos en buscar la causa del, del eh, por qué nos surge, o, o por qué estamos enfermos, o por qué no va o estamos demasiado metidos eh, solamente eh, en un presente cíclico de lo, más de lo mismo. Entonces, poder hacer una pregunta hacia adelante, permite que la persona al hablarlo pueda eh, sentirse. Eh, es, eh, eh, parece tan simple, pero esto es lo que, lo que estábamos revisando hoy como eh, nuestro andar, porque una de las, digamos, este, de las acepciones de odos no solamente uh -huh. camino, sino también modo de andar, ¿no? Entonces, sí. uno de los modos de andar es por ahí desde lo residual, no desde lo nuevo. Ajá. Entonces, la pregunta muchas veces por el futuro también permite eh, la posibilidad de la novedad, si no, es más de lo mismo. Uh -huh. Sí, ahí hay dos aportes muy importantes, ¿no? Eh, hay un antropólogo que se llama Agustín Fuentes que tiene un libro fantástico que se llama La chispa creativa, donde sostiene a través de una serie de investigaciones de que lo que nos ha permitido la sofisticación en todo este, en todo, esta trans, en todo este proceso evolutivo es la creatividad y la colaboración. Si hay algo que nos ha permitido convertirnos en lo que nos hemos convertido en toda la evolución, descubrir el fuego, descubrir las herramientas, uh, descubrir el grupo, descubrir todo lo que hemos llegado a hacer, es por, la, por dos cosas: la colaboración y la creatividad. Eh, y hay otro correlato muy importante allí también, que es el de un psicólogo de Harvard que se llama Daniel Gilbert daniel gilbert tiene un libro que se llama tropezar con la felicidad donde está interesado por descubrir cuál es nuestra relación con, con el futuro qué tan buenos somos bueno de hecho somos malísimos en predecir el futuro no porque el futuro no se puede predecir pero daniel gilbert dice que pasamos una tercera parte del tiempo imaginando futuros y la buena noticia dice daniel gilbert es que imaginamos futuros con esperanza o sea, esas tres horas del tiempo, esas tres horas del tiempo de las 24 horas que tenemos, nos la pasamos pensando en buenos futuros. Eh, nos la pasamos pensando en lograr algo. Lamentablemente nuestra práctica de imaginación es muy pobre. La práctica de imaginación es muy, muy pobre. Fantaseamos más de lo que imaginamos. Fantaseamos mucho más. Del tiempo que deberíamos estar pasando, imaginando. De manera que la terapia es también un pacto con el momento incierto. La terapia es un pacto con el momento incierto. La terapia es un territorio fuera de las certezas. Hemos sido educados, lamentablemente, en una lógica de certezas, de pensar que ir a terapia y responder una pregunta es casi como ir a clase y responder cuánto es dos más dos. Hecho que hace que la gente se descubra o se sienta poco creativa cuando la conversación terapéutica tiene que partir de ese principio de, de, de incertidumbre, de que el futuro no existe, por lo tanto el futuro no se puede predecir, por lo tanto la buena noticia, como decía Virginia Woolf, decía, el futuro es oscuro y eso es lo mejor que puede ser el futuro, oscuro. Eh, y que hay que imaginarlo que no existe y que toda idea de futuro, como dice Jim Dator, Jim Dator tiene tres leyes para pensar futuros. La primera es que el futuro no existe. La segunda es que toda idea de futuro debe, debe de parecer siempre ridícula. Y me parece extraordinario eso, ¿no? Toda idea de futuro debe parecer, eh, debe parecer ridícula. De modo que el objeto de intención de la terapia en buena parte es el futuro. Ese es nuestro objeto de intención, ayudar a la gente a imaginar el futuro de manera rigurosa y de manera creativa. Ok. Por ahí, Jorge, en esto, como para ir cerrando también, porque sé de tus tiempos. Eh, interesante esto de ver eh, cómo también nos han sacado a, eh, como especie, digamos, el jugando, ¿no? En el uh -huh. nivel inicial, en, la, en, eh, en vez de, del, del jugando, está lo lúdico. Uh -huh. La implicancia que tiene el que nosotros eh, dejemos a temprana edad eh, el jugando, ¿no? Uh -huh. eh, que no nos permite crear eh, nada. Y por eso también es como que tenemos que volver a, a aprender, por decir así, eh, a, a jugar para que también Exacto. podamos crear futuro. Y por otro lado, eh, me acordaba de Jacobo Ley Moreno que el universal en Jacobo Levi Moreno es la espontaneidad, que es lo que supuestamente la humanidad perdió. Uh -huh. Entonces, recuperar también la espontaneidad, que obviamente que queda claro que no bueno, le podés decir a alguien, sé espontáneo porque lo matás. Uh -huh. <laughs> Pero sí el recuperar esto de que aparezca la espontaneidad como algo eh, que fue anulado por la educación. Porque vivimos en un mundo emergente. Acuación. Vivimos en un momento emergente. Eh, la espontaneidad, por ejemplo, a mí me interesa incorporar como parte de las habilidades o los recursos del terapeuta la idea de la improvisación. La idea de que escuchar es improvisar. Escuchar es estar en una conversación o estar en algo con la posibilidad abierta efectivamente de hacer eso, de escuchar, de seleccionar, de, de dejarte incomodar de dejarte sorprender, de facilitar la curiosidad, de improvisar. Uno no sabe lo que va a pasar en la conversación terapéutica, uno no sabe qué es lo que va a preguntar, sino hasta que termina de escuchar lo que la persona dice. Es lo último que la persona dice lo que te va a permitir hacer la siguiente pregunta. De modo que casi incluso podríamos definir que el trabajo más importante que hace un terapeuta en una conversación es diseñar la siguiente pregunta. Escuchamos por la necesidad que tenemos de continuar en la conversación, de continuar en la pregunta, eh, y si sí, necesitamos asumir ese carácter espontáneo, incierto, eh, y la idea de que efectivamente cuando estamos conversando en una terapia estamos jugando con el lenguaje. A mí me encanta esa metáfora del juego, de que cuando estás en una relación de terapia estás básicamente desarrollando un juego. Un juego que sigue ciertas reglas, que sigue cierto orden, y esas reglas y esos órdenes te los proporcionan los principios del enfoque terapéutico, te lo, te lo, te lo informa la ética, ¿no? La ética como, como punto de partida para poder estar en una conversación. Me encanta imaginar las conversaciones como eso, como un juego, ¿no? Como ir moviendo fichas, ir moviendo piezas porque estamos eh, apuntando hacia una hacia una finalidad. De manera que incorporar conceptos psicológicos, psicopatológicos, es una complicación innecesaria si uno está desarrollando este enfoque. A nosotros nos interesa enfocarnos más bien en las interacciones a nivel micro, en la autoorganización cotidiana de la conversación cotidiana, en la respuesta y el uso del lenguaje que hacen las personas en esta organización cotidiana de la vida. Creemos que si un problema se crea a nivel micro, también puede modificarse a nivel micro. Pensar en la psicología o en cómo funciona la mente no ha tenido nada que ver en la creación de este enfoque. Vivimos en un mundo emergente y, si tuviéramos que definir lo que hacemos cuando hacemos terapia breve, central soluciones, diríamos que hacemos lo que a la gente le viene bien hacer: conversar, pensar, preguntar, reflexionar. Crear y básica y fundamentalmente interactuar a través del lenguaje. ¿Ok? Cuando respondemos a algo que nos está ofreciendo una persona, no respondemos pensando que está siendo movida o controlada desde adentro o desde afuera. ¿Ok? Lo que sucede en una conversación terapéutica es un momento de creatividad en un contexto influenciado por todo lo que ha pasado y por todo lo que la persona puede llegar a hacer. Eh, ahí, ahí, Jorge, nosotros estábamos viendo algunos aportes de algunos pensadores como Deleuze, Foucault, uh -huh. Me suena esto de la microfísica del poder, pero también me suena esto que dice que dice Deleuze, no, de que cambiar esta visión de que el filósofo está para explicar los conceptos y de, él decía no, también puede inventar conceptos que permiten eh, crear nuevas realidades. Uh -huh. Esto sí. también de pensar el juego. Eh, yo creo que bueno eh, lo que compartía con mis hijos les decía antes nosotros no teníamos los recursos teníamos los mismos elementos una frazada tres sillas y eso podía ser una montaña podía ser un castillo podía o sea que en realidad es también esto que está en la narrativa de bautizar de, de inventar palabras de in inventar eh, cosas permite digamos eh, no trasladar soluciones y también esto de, cuando vos decías conversación, práctica, palabra, lenguaje, eh, esto de lo rizomático, ¿no? que hoy veíamos de, eh, de, de lo de Luciano, de Luciano, por decir así, ¿no? Uh -huh. eh, estamos jugando juntos, no es que yo juego con vos o para vos, jugamos juntos y el juego se crea en el jugando. Esa sería la terapia, que sería en el conversando, sí. en, en, el, en, en el trasladar. Eh, palabras a eh, la invención de nuevas formas de decir lo que pasa y algo que está como inherente eh, en un principio rector, el sentido de lo positivo, no en el sentido en el positivismo contiano, digamos, sino la visión de hay recursos, hay posibilidad, es positivo y es como un, una energía diferente, por decir así, ¿no? Sí. Sí, el futuro es eso, el futuro es un mar de posibilidades. O sea, a pesar del rasgo y el carácter de incertidumbre que acompañan nuestros futuros, podemos eh, tener el control sobre ello, podemos especularlos, podemos imaginarlos y podemos empezar a construir desde hoy ese presente del mañana que estamos imaginando y que estamos deseando. Sí, Sofía te quiere preguntar algo. Sí, por favor. Ahí viene, sí, para que se escuche. Sí, está bueno. Y por ahí vamos cerrando para que no quitarte más tiempo, Jorgito. No, no para nada. A mí me, me encantaría escucharles más bien también igual y si tienen algunas preguntas, yo encantado. Hola, cómo estás? Hola. Eh, a, acá en Argentina por ahí no conocemos muchísimo. No te veo, Sofía. Ah, que si no me, me quedo en primer plano. No, que acá. Para que se me mueve, ahí está. No, que acá en Argentina quizás no conocemos mucho eh, sobre terapia breve centrada en soluciones, entonces eh, me gustaría preguntarte, digamos, si cuando las personas te consultan, ahí ya se pre ya prevén cuántos encuentros van a tener, o simplemente como que hablas con ellos y le preguntaste por qué mejoró hasta que ellos sientan que están mejor en lo que ellos necesitan, estar mejor, y ahí se termina, o cómo sería. ¿Se ah, genial. Genial. Es, eh, yo creo que hay que partir de la idea de, o sea, hay que ver hay que, hay que ver el carácter de continuidad que tiene una vida, ¿no? Eh, yo no trabajo pensando en que la terapia tiene un o sea, la terapia tiene un punto de partida, pero no sabemos cuál será el punto final. Digamos, no hay algo como un cierre de la terapia, no hay algo como un dar de alta al paciente. No. A mí me interesa tener más bien en ese sentido una posición completamente abierta y completamente libre a las posibilidades de que la gente vuelva cuando sea necesario volver, sin que eso implique un carácter de recaída, que eso implique un carácter de, uy, volvió a estar mal, uy, no. O sea, partes eh, descubriendo con la gente qué es lo que está deseando, eh, partes creando imágenes de ese futuro que está deseando. Continúas reconociendo cómo esas partes de futuro ya se están viviendo hoy y cómo se toma el control de eso y concluyes indagando cuáles van a ser las próximas señales de mejoría, es decir, qué te haría dar cuenta y saber que, que todo esto ha sido útil, que reconocer e incorporar todo esto ahora ha sido útil. Y la próxima sesión empieza siempre con la pregunta, ¿qué ha ido mejor? Y la gente descubre, sea lo que sea, que ha ido mejor. La pregunta que ha ido mejor no tiene como intención y propósito que la gente te diga lo que te dijo de la sesión pasada. Ah, fíjate que yo mejor te dije la vez pasada que iba a salir a montar en bicicleta, salí a montar bicicleta. No, uno parte sin ninguna expectativa porque consideramos que eso que vivimos en un mundo emergente y eso que hoy puede ser importante, dentro de la semana dejó de serlo. Entonces lo que nos interesa es más bien cómo la gente mejora. Y cómo la gente se hace cargo, cómo acompañamos a que la gente se haga cargo de eso que mejora. Y la gente decide no volver a la terapia o decide prolongar las sesiones de terapia porque no son sesiones que ocurran todas las semanas. ¿eh? A veces pasa, hace dos días estuve con una pareja, unos papás, y no hubo agenda de siguiente sesión. No sé si los volveré a ver. Porque... Confío en que la conversación dejó lo necesario. O sea, yo confío en que hay mejores cosas para estar mejor que ir a terapia. Ya, yo creo que hay mejores cosas este, para estar mejor que ir a terapia. Pero entiendo que la terapia tiene que ser un momento en el que se facilite que algo ocurra para que la gente pueda seguir adelante. La gente decide volver o decide no volver cuando particularmente empieza a relacionarse con esas formas de vida que estaba imaginando y las encuentra formas de vida posibles. Y la gente es la que decide cuándo volver, no es el terapeuta. Yo concluyo generalmente diciendo, bueno, no tengo más preguntas que hacer, ¿hay algo más que quieras agregar? No, ok, lo que la gente hace para darle continuidad a esto es que si siente que sería importante y necesario eh, tener otra visita, la agenda. En el tiempo que sea necesario volver, en el tiempo en el que haya alguna novedad para compartir. Eh, si deseas, lo puedes agendar. O sea, no, la gente no lo agenda conmigo. Yo tengo una agenda virtual. Eh, la gente tiene el enlace a la agenda virtual y yo se lo dejo para que la gente decida, incluso por fuera de la conversación. Tampoco para no generar con el terapeuta el compromiso de que yo le diga, ok, ¿y cuándo te veo? Y la gente tenga que responder al cuándo te veo de inmediato cuando de pronto la gente para volver a verte tiene que pensar si tiene guita si tiene tiempo y si realmente la conversación que ha tenido contigo ha sido útil de modo que todo eso lo elige la gente y confiamos en que la gente se da cuenta o confiamos en que la gente tiene la sabiduría necesaria para reconocer hasta cuándo ok Sí esa decisión generalmente yo sospecho que la gente lo toma considerando tres aspectos no uno el significado el significado de que está teniendo todo lo que conversamos y cómo eso se incorpora en la vida, el orden que eso le da a la vida, la organización que la terapia ayuda y colabora a darle a la vida y la realidad y un hecho social, la realidad y el hecho social de estar organizándote bien en familia de sentirte un buen padre. Todo eso determina si la gente quiera o no seguir. O sea, sí. Yo no establezco compromisos con la gente de que tiene que venir a verme, tiene que venir a contarme, tiene que venir a rendirme cuentas. No, 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 no considero eso como parte de la relación. dicen ¿Alguna otra preguntita más? Alguna. Te respondí Sofía. ¿Tiene sentido? Sí, gracias. Sí, eso también es eh, por ahí notorio, que lo hemos hablado con, con ustedes por ahí, que bueno, que en la Argentina propiamente eh, no tenemos un lugar de formación en terapia centrada en las soluciones solamente, o uh -huh. referentes únicos así de terapia centrada en las soluciones. Eh, y bueno, vos sabés que, que yo soy más que todo un curioso y que no me estaciono en ningún lugar, digamos, ¿no? Sí, lo sé. <laughs> Este, y bueno, y después también eh, nuestros amigos Felipe y Pablo Concha en, en Chile, eh, ellos hablan de una terapia centrada en las soluciones, pero integrativa, que después veremos a ver. Eh, es otra expresión por ahí, ¿no? Como también sí. lo que veíamos que vamos a ver también que es la terapia narrativa centrada en las soluciones. Bueno, y también eh, algo nos comentó Tony Medina de la terapia eh, centrada en las soluciones 2.0, ¿no? Eh, o sea, y también por ahí el, esto de presentar, y que bueno, que yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, a su generosidad, de esto de, de también que no haya un solo centro de posibilidad del conocimiento en Argentina, llámese Buenos Aires, o a nivel mundial, que por ahí uno piense en algún lugar específico de Europa o Estados Unidos, cuando en realidad tenemos muchos eh, colegas y amigos, compañeros que están en esto y también valorar eh, el, la trayectoria y lo que se está haciendo en Latinoamérica, ¿no? Que eso sabes que bueno que yo soy un, un trato de en todo caso lo tomé como misión el dar a conocerlos a ustedes no solamente en el lugar donde están sino acá en este medio académico, ¿no? Sí. Así que desde vos sabes siempre agradecido lo nuestro ya no un placer un que, placer conversar con esto, ustedes. Bien. Gracias por levantarte temprano por nosotros. <laughs> claro, no. porque hay diferencia horaria, sí, sí. Hay diferencia horaria, sí, pero no, una vez que uno ya sale de la cama ya está, ya despierto, ¿no? Ahora no. viene el café, ahora sí. Ahora, ahora viene, viene el café. café. Ahora viene el y no, café. cuando uno está en, igual, cuando uno está en estas conversaciones igual uno se, se agiliza, se energiza y, y toma la vitalidad que necesita para, para existir, ¿no? Bueno, decirle también que eh, hay un, un bagaje de, eh, de grabaciones que están presentes en el medio virtual, en donde por ahí puntualizas y hay cosas que lo tenemos como recursos también, ¿no? Porque me parece importante esto que por ahí hacemos mención primero a la persona, acercar a la persona y después el texto, ¿no? Esto uh -huh. me parece que, que cambia un poco el orden de lo académico también, ¿no? Sí. Sí, 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 hay muchas, hay muchas versiones de la terapia. Steve D. Chaser decía que no le gustaba la integración de los enfoques porque eso sería anular la diversidad. O sea, ahí cuando crees que estás siendo diverso, integrando enfoques, en realidad lo que estás siendo es antidiverso. Lo que estás haciendo cuando estás integrando tres o más cosas en un solo enfoque es anular la posibilidad de llevar al extremo la singularidad y en ello la diversidad que te ofrece ese enfoque, entonces, ¿para qué decía DJ, ¿para qué hacer eso, no? Y lo que se reconoce como una terapia 2.0 para mí no es más que el devenir de, del enfoque en una determinada cultura y en un determinado modo de hacer las cosas que paradójicamente que paradójicamente cumple el sueño de Steve D. Chaser, creo yo, ¿no? O sea, que paradójicamente cumple lo que no se pudo porque lo que se conoce como 2.0 es europeo. Claro. Lo que se conoce como clásico o tradicional es más bien norteamericano, de los Estados Unidos, donde se desarrolla el enfoque centrado en soluciones de una manera mucho más conservadora, mucho más original, pero Steve D. Chaser afirmaba sentirse mucho más cómodo en Europa con lo que se estaba haciendo en Europa que con la manera como se vinculaban en los Estados Unidos, que era más bien una manera probablemente más religiosa, no más, uy, valoremos o respetemos la manera como lo están haciendo los creadores y en Europa se toma, se topa con la idea de más bien, este, darle continuidad a su pensamiento y lo que se conoce como un 2.0 no es más que eh, la navaja de Ocan llevada pero a a su radio su, O sea, radicalizaron la navaja de OCAM. Claro. Sí, 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 Por eso se acerca, yo le decía a Tony, que se acerca y a Marcos madrid que justo tuvimos una conversación, se acerca mucho más a la ciencia de la evidencia, me parece a mí, le decía yo, eh, la 2.0 europea, digamos, ¿no? Ahora, eh, no hay que dejar... No hay que dejar de hacer una lectura de nuestro propio trabajo también. Me parece Exacto. eso tremendamente importante, ¿no? La posibilidad de leer lo que hacemos. Eh, en el en ámbito la latinoamericano. Mi... Sí, la posibilidad de leer paralelamente al trabajo que hacen otros, la posibilidad de leer tu propio trabajo. Y la posibilidad de traducir este enfoque considerando tu propio lenguaje, tu circunstancia tu cultura y todo lo demás, ¿no? Estoy en contra de, la, de las traducciones literales que se hacen del inglés al español en el modo de hacer preguntas, en el modo de incorporar una manera de hacer terapia. Eso me parece, me parece una manera muy acrítica de, de hacer terapia, ¿no? Me interesa la posibilidad de que el enfoque se contamine también con mi... Que con le... las localías, como diría los Foucaultianos, con lo, lo, las localías. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy o importante. por ahí con esto de hasta decir con los idiolectos. Ajá, sí. <laughs> Así es. Bueno, querido amigo, te dejo un abrazo grande, saludo a tu familia. Y Igual que para bien. ustedes, un abrazo. Y... y seguimos en contacto. Genial, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Chao.